Bueno, bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre neuroimágenes. Este video tutorial eh, intenta reunir al menos cinco errores frecuentes en el procesamiento de neuroimágenes que he visto que se repiten como a lo largo de las primeras experiencias de cómo hacer neuroimágenes. Entonces espero que pueda ayudarte al menos a identificar y qué cosas hay para poder compensar estos errores. Entonces, esos son cinco errores muy, muy frecuentes, eh, para que, pues, eh, si los estás cometiendo, lo corrijas y, pues, si todavía hasta ahora estás comenzando a entender de neuroimágenes, pues, comiences a, a evitarlos. El primer error, que yo creo que es muy frecuente, es sobre conceptos básicos. Eh, Generalmente, para aquellos que venimos desde el lado de la neurociencia, eh, creemos que todos los resonadores toman las mismas imágenes. Eh, y si bien es parcialmente cierto, cada resonador tiene sus propios parámetros. Eh, a las imágenes, por ejemplo, se le puede llamar de manera diferente. Entonces, es como muy importante entender, en principio, que dependiendo del resonador, a veces las secuencias tienen uno que otro nombre. Eh, entonces, si bien se comparten obviamente similaridades, es a veces eh, común encontrar que de pronto una secuencia muy muy específica que fue desarrollada para una marca X no está eh, etiquetada de la misma manera en otra marca. Es decir, eh, una secuencia muy específica que se desarrolló en Philips es posible que en otra marca eh, se llame de manera diferente. Entonces, eh, mi recomendación es, eh, trata de empaparte de los conocimientos básicos acerca de tipos de resonadores, tipos de secuencias y nomenclaturas. ¿sí? Eh, esto obviamente al principio puede ser un poco eh, difícil, pero eh, mi recomendación es, hay una página web muy interesante que se llama Question and Answer in MRIs. Esta realmente es una página súper interesante eh, sobre todo lo que tiene que ver con conocimientos básicos. Eh, hay un montón, montón de preguntas eh, relacionadas con tipos de escáner, tipos de secuencias, conceptos básicos: ¿qué es grapa? ¿Qué es tubofield. Eh, field? Bueno, eh, todo esto es a veces, creo yo, eh, importante porque. Eh, nos permite como manejar mucho más fácilmente eh, pues nuestras imágenes desde el lado de los conceptos básicos entonces yo te recomiendo que eh, pues busques por esta página te expliquen qué son los textlas qué son los magnetos por ejemplo hay toda una eh, sitio en donde te van diciendo los diferentes eh, marcas que hay de resonadores eh, en ocasiones por ejemplo podemos tener un resonador pero entre este mismo resonador tenemos un montón ¿sí? de opciones. ¿sí? Por ejemplo, aquí Philips tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, una gran infinidad de, de máquinas, lo cual hace que eh, además no siempre en todas se encuentren las mismas secuencias. Entonces, es súper importante eh, reconocer esta variedad porque pues cada compañía pues tiene obviamente sus eh, secuencias sus optimizaciones y pues entender esto te ayudará a luego entender de mejor manera porque es posible que tú tengas eh, unas secuencias con un contraste x y en otras secuencias con un contraste diferente porque pueden venir perfectamente dos compañías totalmente eh, Diferentes que generan secuencias, obviamente similares, pero no son exactamente iguales. ¿sí? Entonces, número uno, hazte eh, haz hacedor de estas nomenclaturas, ¿sí? de reconocerlas. Y te recomiendo mucho esa página para que al momento de eh, si estás trabajando con un estudio que tenga diferentes tipos de resonadores o que tenga diferentes secuencias, este es un error muy, muy frecuente en donde tengas que hacer adaptaciones, en donde tengas que buscar muy bien y bucear a veces por todo ese mar de, de nomenclaturas cuál es la secuencia a la cual eh, quieres entrar. ¿Listo? Es primer error, conceptos básicos y cómo resolverlos. El segundo error, sí, eh, tiene que ver con parámetros de adquisición. Dependiendo de lo que quieras hacer. Eh, una volumetría basada en... una volumetría, es decir, una morfometría basada en voxeles, quieres usar FCL, quieres usar FreeSurfer, quieres sí. hacer una difusión, quieres hacer conectividad funcional, quieres hacer espectroscopía, etcétera, etcétera. Eh, es muy importante entender los parámetros de adquisición, ¿sí? Los parámetros de adquisición son básicamente... Eh, yo hago la metáfora de que cuando estamos tomando una foto con una cámara celular, Generalmente, pues viene la opción que es manual o viene la opción que es automática. ¿sí? En los resonadores, eh, si bien hay opciones automáticas, ¿sí? es decir, con una configuración predeterminada, generalmente esa configuración predeterminada, en la mayoría de los casos, está hecha para eh, lo que tiene que ver con imágenes clínicas. En imágenes de investigación, nosotros tenemos unas configuraciones un poco más finas o detalladas. Porque, pues, a diferencia de la clínica, ¿sí? en la clínica lo más importante es generar una imagen de alta calidad para que el experto radiólogo pueda tomar una serie de decisiones y realizar, obviamente, su respectivo reporte. En el caso de las imágenes para investigación, ¿sí? una de las cosas que más nos interesa es la estandarización. Es decir, que esas imágenes luego podamos... Eh, ¿Por qué queremos estandarizar? Porque si se hace un estudio similar en China, en India, pues podamos llegar a los mismos resultados. Entonces, la estandarización de los parámetros es supremamente importante y es una de las cosas que generalmente hacemos en ciencias. ¿Qué es lo que tratamos de estandarizar en las imágenes? Tamaño de voxel, número de cortes, gradientes, angulación, número de volúmenes. Dependerá de cada imagen, de cada secuencia existen como unos mínimos estándares de, eh, que son digamos que los más reconocidos para hacer esto ¿sí? de manera más entendible eh, nuestros amigos de ADNI sí eh, Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative han desarrollado ya un conjunto de eh, protocolos estandarizados en este caso estos por ejemplo son los protocolos para resonadores de tres teslas ¿sí? Entonces aquí básicamente un poco nos hablan de los tipos de resonadores frente a los cuales han intentado hacer las, las estandarizaciones y aquí estos nos dan de una buena manera y de manera resumida ¿sí? algunas de estas estandarizaciones. ¿sí? Entonces por ejemplo para imágenes eh, T1 que también se llaman MRAGE eh, pues básicamente nos piden unas estandarizaciones en términos de geometría, del file of view y de la resolución. ¿sí? En este caso, por ejemplo, el T1 es muy importante que esté a 1x1x1. Uno por uno por uno, ¿sí? Escucho muy frecuentemente como, no, pero el mío saca 0.5, entonces es mejor. Eh, sí, claro, eh, obviamente tiene una mejor resolución si tienes una resolución de 0.5 milímetros. Sin embargo, cuando yo estoy trabajando con FreeSurfer, con FCL haciendo segmentación, con ANS, que es otra herramienta de segmentación, o con SPM haciendo PBM, eh, poner resoluciones de 0,5 dispara excesivamente el tiempo de procesamiento y no necesariamente mejora el resultado final. Es posible que para algún tipo de segmentación pueda ser más útil, pero digamos que en líneas generales eh, el 1x1x1 uno por uno por uno es una de las cosas clásicas y básicas existen otros tipos de secuencias como el y este, este es muy bonito lo que nos, ah, digamos que nos hizo Adni y es que pues aparte del de nombre de la secuencia te colocaba los parámetros tanto reconstrucción, file of view y el timing eh, un tiempo aproximado de más o menos cuánto se puede demorar Eso es un aproximado varía entre resonador y resonador y el propósito ¿sí? entonces el approach típicamente para análisis de estructuras segmentaciones grosor cortical etcétera tenemos el flair sí que es 3d flair es un volumétrico básicamente nos sirve para eh, hacer segmentaciones de sustancia blanca identificar lesiones y también tiene, pues digamos que unos parámetros de píxeles isotrópicos de 1.2, 1 por 1 por 1, sí. Estos, por ejemplo, son eh, dos básicos que nos van a, además a servir para hacer todo lo que tiene que ver con segmentación estructural. Tenemos uno que, pues básicamente, es muy para estudios de Alzheimer, sí. Eh, este no lo recomiendo para cualquier tipo de estudio a menos de que sea estudios de Alzheimer, que es high res hypo, o que es básicamente para poder hacer una segmentación muy fina del hipocampo ¿sí? eh, básicamente solamente lo recomiendo si estás interesado en el estudio de alzheimer o tienes interés por hipocampos eh, también está el T2 estrella GRE ¿sí? el T2 estrella GRE es eh, una opción al, a la SWI a la imagen de susceptibilidad que está en otros resonadores eh, fíjense que aquí ya hay una diferencia como el SWI que es una imagen de susceptibilidad eh, ponderada no está en todos los resonadores ¿sí? entonces tenemos el T2 estrella ¿sí? es por ejemplo una de las cosas típicas mi resonador por requisitos de razón pues no trae SW pues podemos hacer un T2 estrella GRE listo eh, está este otro el ASL o arterial spin labeling este, por ejemplo, es una de las cosas en donde más he encontrado eh, variaciones en el caso de eh, Latinoamérica, ¿sí? dado que eh, ASL, Arteria Spin Label, depende de un conjunto de licencias eh, que pueden ser adquiridas por el hospital o no. No todos los hospitales, a pesar de que el resonador pueda tener eh, la máquina, la funcionalidad de hacer Arterial Spin Label, no necesariamente significa que esté activada. ¿sí? En algunos casos desactivación pues tiene un costo adicional es algo que tienes que preguntar con el aplicacionista de el vendor de la compañía a la cual compraste el resonador y asl tiene diferentes eh, adaptaciones eh, pseudo continuo continuo 2d 3d eh, así que pues esta es una de las que más requiere en este momento eh, manipulación y obviamente pues requiere un seguimiento con el aplicacionista para poder adaptarla eh, dado que si bien hay estandarizaciones eh, como te digo hay que trabajar muy de la mano con el aplicacionista para que podamos efectivamente implementarla tenemos difusión eh, o difusión tensor imaging que es para obtener conectividad estructural eh, nos sirve para obtener mapas de fracción de sorpía bueno no, sirve para una gran variedad de situaciones relacionadas con reconstrucciones de tractos. Hay dos versiones en ADNI, eh, una que se llama básica y avanzada, no es que tengas que hacer las dos, realmente con una de ellas estará bien y depende nuevamente de las licencias. Generalmente, sí, eh, los resonadores de tres telas, no todos, es importante, vienen con una secuencia de al menos 32 o 64 direcciones para hacer eh, una DTI de eh, una resolución de 2 milímetros aproximadamente, eh, es posible y he visto que a nivel clínico por ejemplo se hacen eh, DTIs de 4 milímetros pero para fines de investigación la recomendación sí es que sea de 2 milímetros y el beta eh, esté en 1000, ¿sí? hay algunos resonadores que por ejemplo a la clínica lo ponen 800 o en 1200 pero la recomendación es al menos dejarlo en 1000 para efectos de investigación. Eh, la avanzada es si tienes licencia para poder hacerlo. ¿sí? Eh, una imagen avanzada es poder hacer algo que se llama High Angular Resolution. Es cuando tenemos la posibilidad de hacer múltiples direcciones o múltiples eh, gradientes dentro de la imagen. ¿sí? Eh, alrededor de unos... Eh, 48 en adelante, ¿sí? siendo el estándar alrededor de 72 gradientes y estableciendo diferentes beta en 500, 1000, 2000. Hay otros que van hasta 3000, depende, obviamente, de, de, de la funcionalidad y la licencia que te permita. Entonces, esta, por ejemplo, si ¿sí? es, es muy útil, sí pero como te digo, eh, es como la versión avanzada, si ¿sí? es básicamente. Eh, una cosa es tener windows y otra cosa es te tener windows pro si ¿sí? obviamente ambas sirven para lo mismo sí que es poder establecer taxografía conectividad eh, en el caso de la avanzada que es high angular resolution pues nos permitirá digamos que poder eh, construir modelos tensoriales un poco más complejos eh, pero pues en últimas eh, ambas de hecho sacan fracción astrotropía y eh, difusividad radial, difusidad media esos mapas los, se pueden sacar eh, con ambas, sin embargo pues un poco la avanzada es cuando uno quiere como adentrarse un poco más y investigar eh, otro tipo de procesamientos un poco más complejos, vale repito, no es necesario hacer las dos, pero pues para que lo tengas presente que en algunos casos hay algunos resonadores que nos permiten ir un poco más allá, ¿sí? Finalmente, tenemos el EpiVolt, ¿sí? o la imagen que es básicamente la secuencia básica para poder hacer resting o imágenes en reposo. ¿sí? Esto es para reposo ¿sí? y, y es importante. ADNI eh, no está proponiéndonos esto para eh, tareas ¿sí? o imágenes eh, en las cuales el sujeto o participante esté realizando una tarea activa, eh, como puede ser vocabulario, motricidad, visión, etc caso por ejemplo este protocolo de Epivolt está hecha para que sea en reposo es decir el sujeto en descanso si ¿sí? un criterio absolutamente importantísimo aquí es la duración de ese eh, resting que debe ser de 10 minutos eh, algunas personas me preguntan y por qué 10 minutos bueno, Básicamente, si yo quiero tener una alta probabilidad de poder capturar las diferentes redes eh, funcionales de, que aparecen en el reposo, la idea es que yo tenga un mínimo de tiempo eh, fisiológico para que tales redes aparezcan de manera natural. ¿sí? Entonces, a menos tiempo, lo que sucede es que, si bien aparecen esas redes, la probabilidad de que yo en el procesamiento capture toda esa información, pues se hace más difícil a partir de 10 minutos es cuando ya tengo una buena garantía sí de que voy a capturar eh, un buen número de diferentes redes de reposo no solamente la de Mode network sino la eh, otro tipo de redes de saliencia redes que básicamente aparecen aparte de la de reposo sí y que también pues digamos que requieren un tiempo para que puedan expresarse biológicamente entonces aquí este básicamente eh, lo que nos piden es unos tamaños de voxel que van entre 2.5 y 3.1, 3.4, ¿sí? eh, con esos tiempos de eco, de repetición y flip angle eh, para poder a, a capturar. Eh, en el caso de, digamos que la, la diferencia eh, entre, digamos que la básica y la avanzada, es que en la avanzada, pues básicamente, pues podemos hacer un poco más de cosas. Sí, pero a la final eh, terminamos casi haciendo un poco lo mismo, ¿sí? eh, Es muy importante la fase de codificación, ¿sí? PA, y en el caso de eh, del resting es supremamente importante eh, revisar eh, cómo se hace la adquisición, si dice, la adquisición se hace de manera serial, intervalar pares, impares. Esto es muy importante porque cuando se procesan las imágenes tengo que saber eh, ese tipo de adquisición para poder hacer algunas correcciones relacionadas con el slice timing. Entonces, eh, este tipo de cosas, pues básicamente lo que básicamente quiero mostrarles es que existe un conjunto de parámetros. ¿sí? Lo que yo hago generalmente es eh, incentivar a que las personas utilicen estos parámetros. Nuevamente porque gran parte también de los software y paquetes eh, pues funcionan mejor cuando tienen imágenes con estas características. ¿sí? Eh, obviamente yo podría hacer una segmentación de una imagen que esté tomada a boxeles de 5x5x5. Claro que lo va a hacer. Pero el programa pues básicamente no te va a decir que la imagen está mal o que se cometió un error ni nada de eso. Sino que él va a intentar hacer con lo que tú le mandes lo que le pidas, ¿sí? los paquetes y los software no son tan inteligentes en la mayoría de los casos. Entonces, volviendo a, a esto, sí es importante entender esto del tamaño de voxel, número de cortes, gradientes, angulación, tiempo de eco, tiempo de repetición. No los puse todos para no hacer la diapo tan, tan con tantas cosas, pero para que lo tengas en cuenta. Otro error. Que encuentro muy muy frecuentemente es la falta de chequeo visual si ¿sí? los chequeos visuales son supremamente importantes o sea siempre debemos tener imágenes que manualmente las vamos a tener que chequear si ¿sí? no podemos fiarnos en absoluto de los eh, software que nos digan si una imagen tiene una lesión o si la imagen está bien tomada porque pues es posible que el sujeto se haya movido sí entonces cuando el sujeto se mueve, eh, pues existen algunos paquetes que nos permiten hacer algunos indicadores de, de movimiento, pero no suplemento, o sea, no, no, no suplen totalmente un chequeo visual. ¿sí? Eh, existen, obviamente, imágenes que lamentablemente tendremos que descartar justamente por estos artefactos de movimiento. ¿sí? Eh, si bien es cierto que existen algunos algoritmos que permiten mejorar la imagen, si tengo un excesivo movimiento, pues la única opción es volver a tomar la imagen y descartarla. ¿sí? Porque si no, básicamente lo que va a hacer es introducirte ruido dentro de tus análisis. ¿sí? Porque básicamente lo que vas a tener en esa imagen es más ruido que señal así que eh, en el caso de neuroimágenes yo lo que siempre invito es hacer un chequeo visual de la imagen en ocasiones también es muy importante eh, por otro aspecto y es, es posible que esta persona te haya dicho que pues nunca tiene una lesión, eh, que nunca pues, ha tenido ningún tipo de digamos que, de enfermedad pero de manera incidental es posible que aparezcan lesiones, es decir enfermedades que puedan aparecer tumores a pesar de que la persona esté absolutamente eh, bien, sí, o que reporte estar bien, pues eh, pues yo he tenido casos en el pasado en donde varias veces eh, en todos los estudios, en todos los que he hecho siempre he tenido experiencias en las cuales a pesar de que la persona dice que pues no tiene nada, sí en algunos casos esto no es tan frecuente obviamente sí es raro pero hay que estar preparado para ello entonces donde hemos encontrado cosas que pues la persona desconocía si ¿sí? esto hace parte justamente de eh, las neuroimágenes y de los procedimientos médicos que a veces pueden aparecer obviamente algo que tú desconocías vale esto es importante porque Claro, si estás haciendo, no sé, un estudio con sujetos sanos o normotípicos y pues encuentras una lesión, pues bueno, número uno tienes que informar y ahí se activa la ruta para poder informar de manera ética y adecuada acerca de este hallazgo. Pero también hay que tener en cuenta que pues lamentablemente no podríamos usar esa neuroimagen dentro de nuestro estudio. ¿sí? Otra de las cosas que puede aparecer, las imágenes puede estar dañadas, ¿sí? igual que si bien es algo poco frecuente, ¿sí? eh, es posible que la imagen se haya sido tomada y en el momento en que pasa el resonador al PAX, que es básicamente el servidor que almacena las imágenes, o se baja el servidor a tu cliente, eh, o se guarda en un CD o en una USB, es posible ¿sí? que en alguno de todos esos pasos, por ejemplo, se pierda una imagen, eh, se corrompa una imagen y que al momento de, pues tú ves que aparecen como todos los archivos, pero de pronto hay un archivo que no se puede leer y eso puede generar una gran cantidad de alteraciones en el procesamiento. Entonces, el checo visual también, cuando nosotros abrimos las imágenes, eh, pues podemos ver si la imagen está bien, ¿sí? Me ha pasado. Eh, que a veces he tenido literalmente la imagen incompleta de la mitad para abajo no aparece nada y ha sido por un error sencillamente de grabación ¿sí? de pronto el robot que estaba quemando el CD tuvo un daño o el no CD y hasta ahí quedó la imagen entonces obviamente pues habría que mirar en qué parte fue el daño si fue un daño en el servidor eh, bueno habría que mirar para volver, para saber si se puede recuperar a completud la imagen entonces es muy importante tener siempre este chequeo que pues nos exige si ¿sí? obviamente abrir la imagen abrir el participante y chequear visualmente pues todo esto porque pues obviamente eh, es muy importante y es como la primera etapa que a veces veo que como no si no se hace en el momento que se debería hacer te puede generar demasiadas demoras en el procesamiento ¿sí? porque supongamos que comienzas a hacer el procesamiento y a veces aparecen errores pero son difíciles de entender dentro de la gran cantidad de código que aparece de error así es difícil entender eh, a, a partir de la experiencia uno aprende un poco dentro de esa mar de código de errores a qué se debe pero mi recomendación es eh, Chequea las imágenes visualmente y manualmente, una por una. Si son 20 participantes, créeme que esto te podrá llevar una hora a ser 20 participantes, por lo sumo dos, pero estoy siendo muy exagerado. Eh, entonces es muy importante hacer ese chequeo visual. ¿sí? Otro de los errores muy comunes ¿sí? eh, sobre el software de procesamiento, a veces eh, no conocemos sus alcances, sus limitaciones. El tipo de imagen que se requiere y no hemos leído de manera suficiente la documentación. ¿sí? Hay que saber muy bien qué hace, qué con, o sea, qué se puede hacer con cada software. ¿sí? Si bien los software como SPM, FCL tienen una gran cantidad de librerías que nos permiten manejar. Imágenes de difusión, imágenes de volumetría, bueno, nos permite manejar una gran cantidad de cosas. Es muy importante entender qué limitaciones tiene, ¿sí? O cuáles son sus alcances. Ok, con SPM puedo hacer esto, 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 y para hacer esto, uy, tendría que hacer un montón de cosas. Lo mismo con FSL, con Tree Slicer, con, bueno, ITK, con ANS, etcétera, etcétera, ¿sí? Otra de las cosas es qué tipo de imagen se requiere. ¿sí? Eh, es muy importante, por ejemplo, en el caso de FreeSurfer, en la página web te dicen de manera muy puntual ¿sí? qué tipo de imágenes y qué tipo de secuencias, a qué resoluciones se deben poner ¿sí? para que eh, FreeSurfer, que es un, básicamente un paquete que te permite hacer una extracción del grosor de la corteza cerebral y hacer unas, eh, digamos que, volumetrías muy bellas. Él te pide, de hecho, eh, unas imágenes, unas secuencias y unos parámetros de secuencia. Es muy importante entender eso. ¿sí? Y tercero, la documentación. Sé que es muy harto ¿sí? eh, la documentación, pero ¿sí? este, debo reconocer que el trabajo que ha hecho la gente de CPM, ¿sí? todas estas personas, eh, por... Esta documentación es impecable. ¿sí? Eh, si bien existen un montón de tutoriales que obviamente les invito a hacer los videotutoriales, los mismos tutoriales de las páginas de SPM, FCL, es algo súper bueno eh, echarse una pasada por la documentación. ¿sí? Esta documentación tiene algo y es que es una documentación extensa sobre todas las tipos, todos los tipos de categorías. Y cada uno de los parámetros que digamos que uno le puede introducir al programa, ¿sí? es realmente muy, pero muy útil. Eh, de hecho, esta documentación eh, tiene hasta unos propios ejemplos ¿sí? que también le, a mí me han servido bastante, eh, tanto los ejemplos como la documentación. Y si bien es larguísima, <laughs> creo que todas las documentaciones son larguísimas realmente toda la parte fina ¿sí? está muy bien descrita ¿sí? está muy bien descrita lo cual a veces eh, es muy útil para entender eh, cada uno de los segmentos ¿sí? que a veces en los video tutoriales pues de hecho ni yo lo, lo explico en mis video tutoriales pero eh, básicamente sí recomiendo mucho la parte de de la documentación para que puedas adentrarte de mejor manera a todo lo que tiene que ver con las etapas cada una de esas cosas que hacen los paquetes estadísticos es por ejemplo el de eh, SPM este por ejemplo es el de FCL que eh, es bastante reciente es el nuevo sitio de documentación que es mucho más bonito agradable eh, tiene como una organización un poco diferente. Yo ya me había acostumbrado a la anterior de FSL, pero he visto que este está muy bien estructurado. Eh, tiene la parte, por ejemplo, de la parte estructural y tiene todo lo que se viene desarrollando de manera nueva eh, dentro de, por ejemplo, lo que tiene que ver con segmentación y esto que es para extracción de cráneos, segmentación de tejidos estructuras corticales eh, identificación de hiperintensidades con Bianca, bueno, este realmente se puede hacer bien con fsl, La mayoría de las personas creen que en FCL no es todo para funcionar, pero eh, tiene unas herramientas bellísimas para hacer, por ejemplo, Vivien, para hacer difusión. Realmente es increíble también estos desarrollos. Listo. Entonces, eh, también les recomiendo eh, este, esta documentación, ¿sí? la cual es muy pero muy útil para lo que tiene que ver con eh, nuestras imágenes. Finalmente, ¿sí? eh, quisiera hablarles de el último error, ¿sí? y es no conocer dos cosas. No conocer que debemos hacer chequeo de pasos intermedios, eh, y es muy importante siempre estar Pendiente de eh, el aspecto intermedio, ¿sí? ¿Qué, se debe, o qué, ¿Qué pasos estoy haciendo? Y en cada paso, ¿qué estoy esperando? ¿Sí? ¿O que voy a realinear la imagen? Bueno, y la, la realización de la imagen genera nuevas imágenes. Y si genera nuevas imágenes, ¿cómo se etiquetan o se nombran? Porque si hay un error, yo enseguida me doy cuenta. ¡Ay! Faltaron las imágenes realineadas, por ejemplo. Entonces es súper importante estar haciendo ese chequeo. Y hay que hacerlo sobre las salidas. ¿sí? Entonces, esto de qué debo obtener en la salida es muy importante porque significa que en cada paso estoy obteniendo una salida. ¿sí? Uno se debe imaginar que el procesamiento de datos es básicamente una labor de plumería. Entonces, uno pone un tubo, procesa, sale algo, pone otro tubo, procesa, sale algo y así sucesivamente. Entonces, eh, es muy importante entender okay en qué etapa se va generando qué tipo de resultado sí que yo chequee no todos tienen que ser chequeos visuales sí eh, a nivel de que tengo que abrir siempre las imágenes pero sí al menos entender qué cosas se están generando eh, cosa que también si yo eh, comienzo a ver unos archivos que no entiendo pues una pregunta es y esos archivos qué son sí archivos temporales o qué hacen allí. ¿sí? Es muy importante entender también y eso es qué significa. Eh, y obviamente chequear cómo debe ser mi resultado. no Mi resultado es un mapa en t, mi resultado es un mapa eh, que está en logaritmo, mi mapa qué es. ¿sí? Un poco qué es, cómo se puede representar, mi mapa está normalizado, no está normalizado, bueno, en fin. Eh, si estoy trabajando con free software por ejemplo, eh, que da muchísimos activos de salida, eh, una cosa es el grosor cortical, otra cosa es la pial, otra cosa es la segmentación sobre la superficie esférica, eh, otros son el conjunto de tablas que hay y, por ejemplo, arroja un montón de tablas. ¿Qué significa cada una de esas tablas? En general, la mayoría de esas preguntas. Eh, son respondidas dentro de la documentación. ¿sí? Eh, no siempre los tutoriales uno dice, eh, como todos los posibles resultados, uno generalmente se enfoca como en los básicos, pero hay una gran cantidad de información que a veces está por allí. Entonces, esa también sería mi última recomendación y es básicamente chequear, ver en cada paso qué es lo que se está generando y en los resultados finales entender de toda esa maraña de archivos qué es qué. ¿Qué me sirve? ¿Qué puede ser algo que no me sirve? Pero entender todo ese tipo de eh, resultados. Bueno, espero que estos cinco errores <laughs> frecuentes les ayuden a, obviamente, optimizar sus flujos de trabajo. Eh, si tienen algún error común, frecuente, háganmelo saber ahí en comentarios. Eh, me escriben y con mucho gusto cuando pueda les estaré contestando. Muchísimas gracias, espero que les haya servido eh, estos cinco errores. Pueden haber más, pero para mí estos fueron los cinco errores más frecuentes. Chao, chao, cuídense mucho y pasen un bonito día. Chao.